Bueno, amigos, y así es como va quedando esto, que va a ser mi adorno para esta Navidad. Una estructura toda en madera, muy fácil de construir. Sí hay que tener herramientas como la caladora, ¿verdad?, para poder cortar. Pero bueno, no es algo muy complicado de hacer. Bueno, así es como va a quedar esto entonces. Ya está finalizada lo que va a ser toda la estructura de este pino de madera. Y por aquí los que les quería mostrar, para darle un poco de luz a este arbolito, voy a estar utilizando esta tira LED RGB. La voy a conectar aquí con mi fuente. Ahí tenemos, bueno, rojo, el verde y el azul. Y seguramente le voy a estar utilizando con una controladora para así poder darle distintos efectos. Lo que voy a hacer, de esta tira voy a cortar tramitos así para pegarlos por aquí. Entonces van a quedar ahí pegados estos tramos de LED, de tira LED, y así va a tener luz, y con la controladora RGB le vamos a poder dar los efectos. Así que voy a hacer eso ahora. Bueno, amigos, y aquí estamos ya con el trabajo finalizado. Como se ve, todas las tiras de LED ya pegadas, unidas con estos cablecitos. Creo que eso fue lo más trabajoso, tener que realizar la unión de las tiras de LED con estos cablecitos. Pero bueno, ahí estamos. Por aquí está la controladora RGB. Y bueno, por ahí entran todos los cables de estas tiras de LED a la controladora, para así poder manejar los distintos efectos con el control remoto. Así queda entonces nuestro pino de madera, decoración para esta Navidad. Ahora vamos a conectarlo, así les muestro cómo funciona. Voy a utilizar esta fuente de 12 voltios, como ya saben, estas tiras de LED trabajan con 12 voltios. Voy a conectarla aquí a mi zapatilla, y por aquí también tengo el medidor de potencia, así veamos cuánto consume esto. Así que voy a conectar primero el medidor de potencia. Ahí está. Conecto la fuente y ahora sí venimos y conectamos a la controladora. Ahí está. Bien, ahí está en el color verde. Vamos a ver el consumo. Tenemos un consumo de 3 watts, 3.5, ahí con un color fijo. A ver si cambiando el color esto se modifica. Ahí estaría en el azul. Y seguimos teniendo 3,5 watts. También tenemos, ¿verdad?, para poner en rojo, o si no, bueno, acá tiene los distintos colores, o también los efectos. Ahí está. Creo que queda muy bien. Me gusta bastante el resultado. Y obviamente mucho mejor al poder, al utilizar esta tira RGB con controladora, para así poder darle distintos efectos. También se la puede poner en blanco, que sería la combinación de los tres colores. Ahí está, en blanco. Queda muy bien también. Y así entonces es como quedó nuestro adorno para esta Navidad. También, como les mostré en un video anterior, la adaptación de estas luces para no utilizar más pilas sería algo que quizás se le puede agregar también a esto, para, ¿verdad? Ahí está, las podemos acomodar ahí, así alrededor de nuestro arbolito, y bueno, amigos, y con eso terminamos este proyecto de este arbolito de madera, decoración para esta Navidad. Ahí, en combinación con estas luces, creo que queda muy bien. Espero que les haya gustado. Quizás alguno
construye el suyo también parecido a este. Espero que le salga mucho mejor, seguro que así va a ser. ¿Qué más decirles? Simplemente muchísimas gracias por estar ahí, por ver mis videos, por apoyar al canal. Como ya saben, un like siempre viene muy bien, suscribirse. Así que simplemente muchísimas gracias por apoyar al canal. Quizás este es el último proyecto de este año 2020. Tengo algo más por ahí, pero no sé si llegaré a terminarlo. Así que, si no, este es el último proyecto de este año. Como siempre ya saben, espero que se suscriban al canal, que me ayuden con un like. Y bueno, eso sería todo. Felices fiestas para todos. Feliz año nuevo, amigos.